Há pouco o Twitter se convirtió em uma plataforma inundada por el tema Zag, quien se colocó como la tendência principal em redes sociais luego de que se filtrar um vídeo em que o ex-jogador de Las Águilas del América se vi frente a um espejo com suas partes íntimas como protagonistas. A la par, é o nome de sua esposa Paola Rojas subió de imediato em las tendências. Sin embargo, este último se mantuvo por unos minutos, pero la nueva política de Twitter derivó en que la tendencia Zag Y Paola Rojas fueron eliminadas. Ahora, TV Azteca vuelve a estar el ojo del huracán por otro vídeo escándalo sexual, que se especula habría derivado ao despido de uno de sus cantores principales. La cantora Patti Lopes de Lacerda foi ela protagonista de la filtração de um vídeo sexual explícito, através de redes sociais e recompartido las fotografias de la cantora deportiva. La primeira forma é por meio de hackers como sempre ocorre. La segunda implica a la revista TV Notas que afirma que uno de los companheiros de Patti fue el responsável de la difusión. La publicación señaló al Marzerón, candactor de la televisora. El medio dijo que directivos de TV Azteca pusieron a un equipo digital, especialmente para bajar el material de internet y con ello iniciaron la investigación. Pero el propio Zeron desmentió esta información. Através de sua cuenta de Twitter lanzó un breve mensaje ao que rechazaba la acusación en su contra Y, además ofreció apoyo a su compañera. Respecto a lo que anda circulando pic.twitter.com/f6pg2h87x, Omarzeron, @Omarzeron, 26 de junho de 2018 a no se conoce la razón Y el medio no ha emitido información sobre la situación de sus candactores pero desde ayer el nombre de Patti Lopes de Lacerda es tendencia en redes sociales. La tendencia ha generado 18.750.174 impressões em 6.637.514 cuentas de Twitter, de acordo com Twitterit, maior que está a UNCL e se de consultar CONTNIDO Premium de MRCA20, com menor que.